La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación expresa su rechazo a las medidas que tomó el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para acallar la protesta de los maestros en el Consejo de Bogotá. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Por qué le están jugando, hermano? ¿Qué pasa? Queremos explicar en detalle por qué los maestros de Bogotá protestan, por qué se oponen a esa aprobación de vigencias futuras por más de 369 millones. Esos recursos no llegarán a las instituciones más necesitadas. Yo creo que el magisterio debe tener en cuenta esta cifra. Este gobierno, de manera irresponsable, hipotecó a la ciudad hasta el año 2028. Entre cupos de endeudamiento y vigencias futuras, ha aprobado más de alrededor de 1.8 billones de pesos, de los cuales los 35 colegios de concesión, los 22 actuales y los 13 nuevos, se llevan nada menos que la suma billonaria de 1.18 billones, 1.187 mil millones de pesos para ser más preciso. Es una cantidad monstruosa en manos de operarios privados cuando no hay ninguna justificación. Por eso los maestros de Colombia lo invitan a usted, que está en la comodidad de su casa, a que nos acompañe este próximo 25 de julio para que entre todos le expresemos al gobierno nacional que no queremos, primero, más maestros asesinados en el país y que queremos que por fin lleguen los recursos públicos a las escuelas, a los municipios y a todos los lugares donde los colombianos necesitan educación pública gratuita y de calidad. El 25 de julio, 24 horas de paro. Lo más importante para el 25 de julio, como el 7 de agosto, es salir a las calles a decir no más a los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, ni a los desplazamientos forzados, ni a las amenazas, ni a los atentados. En este momento prima el derecho a la vida. Por supuesto que también vamos a salir a defender el tema del cumplimiento de todos los acuerdos, sobre todo los últimos pactados en el paro del 17 de junio del año pasado y los acuerdos de La Habana. Pero aquí el tema hoy central es el tema por el derecho a la vida.